De Sonora. Para el párroco Darío Valdemar García Solórzano y el grupo parroquial de los guadalupanos de la iglesia San Jerónimo en Miami, es un gusto presentarles el cuarto concierto de marchas fúnebres como homenaje a nuestras imágenes de pasión, Jesús Nazareno de la Unidad y Santísima Virgen de Dolores, dirigido e interpretado por la banda filarmónica el maestro Saúl López Iquibache. Así que los invito a deleitarse con tan majestuosas notas musicales. Las marchas fúnebres son un género musical exclusivo del país y fueron declaradas como Patrimonio Cultural de la Nación en abril del año 2011. Si bien no se puede establecer una fecha exacta de surgimiento de las marchas en Guatemala, se puede asumir que nacieron a finales del siglo XVI y no se puede hablar de menos de 2.500 obras musicales. Cada sábado anterior a Ramos, en un ensamble de maestros filarmónicos, se escuchan las notas subliminales de una marcha fúnebre compuesta por el religioso franciscano Fray Miguel Ángel Murcia en el año de 1956 y dedicada a Nazareno Recoleto. Escuchemos Jesús del Consuelo. Thank you.
segunda marcha oficial del Nazareno de la Caída y compuesta por el maestro Rafael García Reynolds en el año de 1969, escuchemos la oveja de Jesús de San Bartolo.
Nazareno de Candelaria, compuesta por el maestro pianista Manuel Enrique Muraga en el año de 1924. Escucharemos ahora una lágrima. Thank you.
subliminales notas de una obra magistral compuesta por Marta Julia Quiñones. Escucharemos ahora Mater Dolorosa. La historia de la ciudad.
siguiente marcha tiene su origen en un sueño que tuvo su autor, Santiago Coronado. Soñó que estaba en la iglesia de la Merced cuando vio que Jesús no estaba en su camerino. Le dio mucha tristeza y de repente una luz blanca intensamente brillante iluminó la iglesia y Jesús, vestido con túnica blanca, empieza a salir de un foso. En el fondo del sueño replicaban las notas de una marcha. De sobresalto, el maestro se levanta y ahí mismo, al pie de la cama, escribió la partitura de la siguiente marcha. Escucharemos la voz. Thank you.
la tanda. Se desconoce la fecha de su llegada a Guatemala y es la marcha oficial de la Virgen de Soledad de la Escuela de Cristo. Escuchemos Dolor, Consuelo y Alegría.
Ciudad Capital, compuesta por el maestro Miguel Salomón, fue estrenada el 24 de marzo de 1932 y dedicada al sepultado de Santo Domingo Cristo del Amor. Escuchemos ahora Cristo Rey. Thank you.
invitarles a degustar de algún platillo de su venta de comida típica en este receso de 10 minutos. Guatemaltecos, Jesús encamina sus pasos a su piso como cordero al matadero. Dedicada al Nazareno de la Merced por su autor Mario Paniagua en los años 30, escuchemos Camino al Mundo. Thank you.
el martes santo de cada año. Del maestro Mónico de León, escuchemos la reseña. Esta frase es usada muchas veces y es la expresión de la muerte sacrificial y la obra completa de expiación de Jesús a nuestro favor, ya que derramó su sangre por nosotros. De Rafael Demetrio Mendieta, escuchemos la sangre de Cristo. Thank you.
la Merced. Thank you.
marcha está dividida en tres partes, inspiradas en pasajes de la Pasión de Cristo. Su autor, Fray Miguel Ángel Murcia, inicialmente la compuso para ser interpretada en órgano, y luego el maestro Rafael García Reynolds la instrumentó. Dedicada al Señor Sepultado de la Recolección, escuchemos Sudor de Sangre. Thank you.
en día es necesario vivir en constante comunicación con el Señor. A través de muchos medios podemos destacar la lectura de la palabra, porque a través de ella es como el Maestro manda claros mensajes a sus seguidores. La oración es otro medio importante, es un diálogo entre dos corazones, el discípulo y el Maestro. En otras palabras, a veces es necesario colocarse a los pies del Maestro. De Víctor Manuel Lara Gaitán, escuchemos. Thank you.
En esta ocasión, es un honor presentar el estreno de la marcha oficial dedicada al Nazareno de San Jerónimo en Villani, del maestro Carlos Manuel Vargas. Escuchemos Jesús Nazareno de la Unidad. Les pido un aplauso para la banda de maestros de la armónica.